Estamos asistiendo a un fenómeno nuevo, porque ya no son determinantes o no influyen en la vida política los partidos políticos. Me refiero a los partidos políticos de oposición. Yo creo que ya dejaron de existir y hay un agrupamiento que los absorbió, que yo he llamado Supremo Poder Conservador. Por eso voy a hablar de este tema. Y no me pueden los del INE sancionar, porque no estoy hablando de partidos políticos. Estoy hablando de un poder informal, que es el que está actuando en la oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido. Por eso se están deshaciendo los partidos de oposición. Es el caso del PRI. Están renunciando porque se están dando cuenta de que ya fueron absorbidos. Se los tragó este agrupamiento, este supremo poder conservador, cuyo gerente es Claudio X. González, hijo, que no ha constituido ningún partido, pero en realidad son los opositores a la transformación. Lo dije en el Zócalo.